Estamos en el Cañaveral, que es uno de los paus que se encuentra al sureste de Madrid. Al este tenemos los cerros y al sur tendríamos Aijones, luego Berrocales y Valdecarros. Estamos hablando de 121.217 viviendas. Para que veáis la dimensión que tiene, multiplicando por 3, que es más o menos el tamaño de una familia, eso daría lugar a 450.000 habitantes casi. Esos son 3 distritos más, medios de Madrid, pero para que os hagáis una idea de lo que significa, Bilbao o Alicante tienen en torno a esa población en 2023. Es decir, que Madrid tiene previsto la construcción de Bilbao o de Alicante en el sureste de Madrid. Estamos justo en el límite de lo que conocemos como la manzana central. Estamos hablando de 27 hectáreas en el centro, justo en el centro del Cañaveral. Esta obra tendría que ya estar acabada ya desde el 4 de junio del 2016. Así lo establecía el convenio urbanístico de gestión del suelo firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación en el año 2012. Han pasado más de 7 años y la Junta de Compensación no ha cumplido el planeamiento al que se obligó y está obligada. El modelo de ciudad que se plantea ahí está muy vinculado con la política de vivienda de la burbuja, ¿no? Donde la mitad de la vivienda prevista es vivienda con algún tipo de protección que desarrollan los promotores privados con la intención de venderla a las clases medias a las que el sistema financiero les da un crédito. Y en todo esto la administración está planteando el modelo, gestionando y dando ayudas. Ese modelo ha desaparecido completamente, con lo cual es muy difícil que estos barrios salgan adelante sin más. Viernes, a las 8 menos 10, en Blas de Lezo. Así estamos, todos los días. ¿Qué me encuentro ya por las mañanas? Atascos, despertar a mi hija mucho más temprano, incluso una hora más que sus compañeros de clase. Y mis rutas, ya tengo por las mañanas, levantarme y poner el GPS, a ver por dónde pillo menos atasco para ir. La Gran Vía del Sureste tendría que continuar por aquí, no se adentra en la Almendra Central y para continuar hace que una vía de carácter urbana, de carácter general, como es la Gran Vía del Sureste, la canaliza a través de vías urbanas locales. Evidentemente esto va a suponer un atasco crónico, necesariamente un atasco crónico. Llevo viviendo aquí en el Cañaveral desde hace un par de años y dificultades pues todos los días. Desde la guardería, que cuando yo vine aquí no había guardería, pues tuve que contratar una guardería privada. Después de la guardería tampoco tenía colegio, con lo cual he tenido que ir a un colegio fuera. Esta es la única instalación deportiva básica que hay en todo el barrio para casi 20.000 personas. Así que podríamos decir que somos ciudadanos de segunda porque pagamos impuestos, pagamos el IVA cuando vamos a comprar el piso, pagamos el IBI cuando ya estamos viviendo en el piso y sin embargo no tenemos las dotaciones básicas que necesita un barrio para tener un poco de calidad de vida. Todas las zonas comunitarias, todas las zonas donde los ciudadanos conviven están privatizadas. Las zonas verdes están dentro de las manzanas y son privadas. El comercio de calle está incluido dentro de centros comerciales. Eso hace que sean zonas que no tienen ninguna vida. Aquí vemos que se va a construir un colegio de primaria, pero se va a construir por fases. Es decir, que no se construye un colegio de primaria, se construyen aulas de un colegio de primaria. Solamente va a haber, como veis en el cartel, 12 aulas de infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los niños de primaria no tienen ni un solo colegio dentro del barrio. Ha habido cambios normativos que implican que nunca más vamos a conseguir que un ciudadano, el primer ciudadano que llegue allí, vaya a conseguir tener el colegio construido delante de casa, porque permiten construir las viviendas a la vez que van urbanizando, lo que implica que cuando la administración llega al proceso, la gente está viviendo allí y la administración es muy lenta. ¿Os acordáis? Sí. El metro se daba por hecho. Ahora, sí. Sin embargo, se nos dice que del metro nos olvidemos. Y como esencial, pues necesitaríamos inmediatamente un centro de salud que ya hemos publicado. Sí. Hemos reivindicado, incluso con una manifestación en Vicálvaro. Necesitaríamos el instituto, que es fundamental. Necesitamos el IES, el colegio de primaria. Los vecinos del Cañaveral queremos certidumbre, queremos certezas de cuál va a ser el barrio
en el que estamos viviendo. Entonces queremos un proyecto a corto, a medio y largo plazo de cuándo van a venir las dotaciones, cuándo van a estar funcionales las dotaciones, porque el barrio va a seguir creciendo. El barrio va a doblar la población. Sí. Te metes en la urbanización y no sales de ahí porque tampoco hay nada más. Entonces, por favor, sitios para socializar y hacer sociedad, que lo necesitamos. Sí.